noches, bienvenidos, bienvenidas a Reforme Semanal, nueva era. A ver, un momento, Isabel, perdona. ¿Me puedes explicar qué me has puesto, Isabel? ¿Qué cojones me estás diciendo de que ha dejado de ver? Habíamos quedado que de Ernesto Castillo iba yo, no tú. Bueno, tienes toda la razón, querida mía, pero he cambiado de opinión y no quería discutir, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que considero que siempre que quedo aquí las cosas guays, las cosas molonas, y yo ya me paso esta solo de abajo, por coño, ¿qué quieres que te diga? Ya. Entonces, mira, Ernesto Castillo me llamó a mí primero y con lo que quería discutir, llevo toda la semana haciéndome la pasiva-agresiva, la esto lo aprendí de ti, cariño, la pasiva-agresiva internacional. Y como no quería pelearme, porque cuando peleamos tú ganas, que eres una catalana borde, insoportable, me he cagado muchísimo y he considerado que he cambiado de opinión. En este país hay muchísima gente que cambia de opinión, mira los miembros de Podemos, por ejemplo, y aquí nadie dice nada, ¿sabes? Bueno, a ver, esto que estás diciendo es rotundamente falso, no lo de Podemos, que ya estamos ya acostumbrados a todo con ellos, sino lo de que no quieras discutir. O sea, Isabel, tú vives de discutir, o sea, tú vives del conflicto, o sea, esto es así. Y además, bueno, yo no te quería decir nada, pero lo que te ibas a poner antes tampoco te quedaba tan bien, o sea, no estás tan buena. Bueno, ya no soy tan buena, es verdad, porque ya no estoy deprimida, cariño. Ahora me pongo fina Catalina, porque tengo un novio, ¿me entiendes? Que es lo que ha sentido a mi vida de amor. O sea, esto es súper feminista, lo puedo decir, pero es verdad. Pero yo soy joven, cariño, y yo he ido a tu casa y he visto cajas y cajas y cajas de vaginas y maricón, ¿vale? Y un único solo. O sea, retira eso ahora mismo. O sea, de la reta hasta gente, retíralo. No. Retíralo. Mira, Lucía, dije, madre, te voy a decir una cosa. Yo soy tan joven, ¿vale? Pero tan joven, que yo lubrico a mansalva. O sea, yo soy una especie de lubricadora industrial, ¿vale? Soy una especie de aspersor que podría lubricar a todo este mundo, lubricar a ti, papá, mamá, de mis maestras, un portento, ¿vale? Que tengo un flujo vaginal que te bañaría ya todo, un flujo vaginal. Entonces, una vieja, vieja, con una gana de estilo. ¿Te quieres callar ya, nena? A ver, ¿quieres dejar de decir estupideces, Isabel? En serio, no, basta, basta, ya, basta de esta movida ya. Bueno, esto es así, nos hemos convertido en esto, se nos ha subido el soldado a la cabeza, se nos ha subido el cambio de teatro, los excelsos invitados, el terciopelo rojo, los trajes prestados. Sí. Isabel y yo en realidad nos detestamos, sí, profundamente. Sí, ya llegó este punto, sí. Es así, somos unas divas insoportables, no nos aguantamos. Somos como la Betty Davis y Joan Crawford del feminismo, y somos Brenda y Kelly en Sensación de Vivir. Mira, Lucía, el patriarcado al final tenía razón, porque dos mujeres con el ego, como la capital de Portugal, Lisboa, no pueden compartir escenario, cariño. Eso es imposible. Solo puede quedar una. Una sola. Bueno, pues vamos a fingir. Vamos a fingir todo esto porque lo haremos en pos del feminismo, en pos del dinero, sobre todo. Sobre todo. Así que bienvenidos y bienvenidas a la nueva era de Reforme Semanal.